Muy buenos días, apreciados amiguitos. Estamos iniciando la meditación de hoy, 12 de diciembre, día miércoles. Y de una manera muy especial, te saludamos en este día, esperando que te encuentres muy bien al lado de tu familia. ¿Sabes? La meditación de hoy se titula El Contacto. El versículo de memoria lo encuentras en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15, y dice: Jehú lo saludó y le dijo: ¿Son buenas tus intenciones hacia mí, como lo son las mías hacia ti? Así es, respondió Jonadab. En ese caso, dame la mano, dijo Jehú. Amiguitos, presta atención a esta historia. Era triste ver a la pequeña Karina en la cama del hospital y recibiendo suero. Afortunadamente, la mamá estaba al lado y apretaba la mano de la niña. El suero bajaba bien despacito, pero tibiecita y acostada confortablemente, Karina rápidamente se adormeció. Su mamá se quedó a su lado todo el tiempo, no soltó su mano en ningún momento. Fue eso que le dio tanta seguridad a la niña. 3 días después, ella estaba en su casa, curada y sintiéndose mucho mejor y más fuerte. El contacto de una mano amiga siempre tiene mucho significado para nosotros. Más que un símbolo de amistad o de amor, es una prueba de seguridad. El toque y el abrazo alegran y entibian el corazón. Si pudieras ser cariñoso en algún momento, hoy no pierdas esa oportunidad. Amiguitos en Cristo, ha llegado un momento muy lindo. Hablemos con Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás y repite esta oración. Mi Señor, muéstrame cómo ser bondadoso hoy. Y aún más importante, dame una oportunidad de hacer que alguien se sienta mejor. Amén. Muchas gracias, amiguitos y amiguitas en Cristo, por acompañarnos en este día. Te esperamos mañana muy tempranito. Dios te guarde y te bendiga.